Hola, muy buenas. Soy John Corcuera, ya me han hecho aquí una presentación sobresaliente. Y como comentaban, vengo a hablaros de música. Vengo a hablaros de música y su relación con la matemática. Y no quiero ser tampoco ni muy teórico, ni muy artístico, no quiero irme ni por la música, ni por la matemática. Quiero intentar buscar un camino en medio y quiero buscar unos puntos en común de la música y la matemática. Y ahora os haré una pregunta que intentaremos responder al final de la charla, que tiene mucha relación con todo esto. ¿Vale? Como hilo conductor a esta charla, voy a utilizar precisamente mi currículum, mis estudios y cómo a lo largo de mi carrera, que siempre ha estado ligada a la música, me he ido encontrando las matemáticas. De una manera o de otra, siempre aparecían por un lado o por otro, casi sin darme cuenta, otras veces sí que me daba cuenta, pero siempre estaban ahí. Como ha comentado, bueno, estudié en el conservatorio, unos estudios de música, teoría musical, piano clásico, saxo, solfeo, un poco todo esto. Luego quise indagar en el lado más técnico y me metí a estudiar una ingeniería de telecomunicaciones. Después quise saber más de por qué suena esta música electrónica así, de dónde sale este sonido, y decidí hacer música electrónica, indagar por otro lado. Y ahora vamos a ver cómo la música, que es el eje central de lo que ha sido mi vida, siempre ha ido ligada a la matemática. Antes de empezar, me gustaría saber de aquí, supongo que todos sabéis, por supuesto, la notación musical, que es un pentagrama, cuáles son las notas. Todos hemos estudiado música en el colegio o en el instituto, pero ¿hay gente aquí que haya estudiado en un conservatorio o que toque algún instrumento? Bueno, hay unos cuantos. Y ¿hay gente aquí que se plantee la música como un futuro profesional? ¿Alguno de vosotros piensa en...? Bueno, tenemos a un valiente en la sala, dos. Vale, interesante. Perfecto. Bien, pues quería empezar la charla con esta pregunta, afirmación, no sé muy bien cómo llamarlo. ¿Música igual a matemática? Sí, no. En principio diréis, igual, no tiene por qué ser igual, pero sí que tienen muchas cosas en común. Y de hecho es una pregunta que quiero dejar abierta, que vayáis reflexionando a lo largo de la charla, y al final de ella, si queréis, lo discutimos. Probablemente cada uno tendrá una opinión, probablemente cada uno tendrá una opinión distinta, y probablemente cada opinión pueda ser correcta. ¿Vale? Bien, empezamos por el principio. Yo y la música. Bueno, todo empieza con mis padres, nací en una familia que vivía con la música constantemente, músicos, cantantes, instrumentistas, y desde pequeño iba amando la música y tuve la suerte que a los 6, 7 años decidieron meterme a estudiar piano. Por supuesto, yo no tenía nada que decir ahí. A mí me sentaron delante del piano y empecé a aprender música. Y bueno, antes de nada quería hacer una pequeñísima reflexión con esta pregunta antes de seguir, y es que hay una igualdad con una cuestión, pero vemos que la música igual a matemática es cierto casi desde el principio, y me refiero, ¿qué es la música y qué es la matemática? Son dos lenguajes, la música es un lenguaje y la matemática es un lenguaje, y son dos lenguajes universales, son dos lenguajes que en cierta manera todos podemos entender. Si yo os pongo una canción ahora, bueno, a uno le podrá gustar, a otro no, a uno igual le pone los pelos de punta, a otro igual quiere que la quite, bueno, pero todos la entendemos y cualquier persona del mundo puede escuchar una canción que le hará sentir una cosa u otra. Y con las matemáticas nos pasa un poco lo mismo, en cierta manera es un lenguaje universal. Si yo tengo dos manzanas y tú tienes tres, vamos a tener cinco manzanas entre los dos, no vamos a tener ni seis ni cuatro, y esto es aquí y en cualquier lugar del mundo. Entonces, desde el principio, básicamente, si definimos la música y definimos la matemática, vemos que ya tienen algo en común. Vale, perfecto. Volvemos a mis 6, 7, 8, 9 años. Empiezo las clases de piano y empiezo a asimilar conceptos que en un principio yo no veo ninguna matemática detrás, pero ahora echo la vista atrás y veo que todo nace en cierta manera de la matemática. La música, ¿qué es la música?
Bueno, cuando pensamos en música, lo primero que se nos viene a la cabeza es un pentagrama, son las notas, do, re, mi, fa, sol, así. Bien, no sé si sabéis de dónde viene esto, pero esta notación, este entendimiento del lenguaje musical, viene de un matemático que todos conocemos, que es Pitágoras. ¿Vale? Realmente Pitágoras fue quien empezó a dar sentido a la música con la escala diatónica, ¿vale? Que es básicamente esta que vemos aquí, todos la entendemos. ¿Y de dónde viene esto? Viene de un matemático, pero ¿cómo un matemático llegó a empezar a hacer esos esbozos de lo que sería el lenguaje musical? Pues con este instrumento que veis aquí, que podríamos decir que es la primera guitarra, es el monocordio, ¿vale? Y básicamente lo que es una cuerda dada a dos extremos con una placa móvil en medio. ¿Vale? Igual que si tenemos una guitarra, la placa sería nuestro dedo. Y Pitágoras empezó a dar cuenta de que había unas relaciones matemáticas que hacían que algo sonara, por lo menos a su oído, bien o mal, o mejor o peor. Y se dio cuenta de que si tenía la cuerda y la placa móvil la tenía en un extremo, sonaba una nota. ¿Vale? Pero si cogía esa placa y la ponía en medio, justo en medio, sonaba la misma nota, pero una octava más alta. Es decir, yo toco en un extremo, a ver, un momento, bueno, se ha desconectado el teclado, vale, toco una nota y si la pongo en medio, es la misma, pero una octava mayor. Es la misma nota, pero una octava mayor. Vale, perfecto. Una relación de un medio me da la misma nota. Vale. O sea, si Pitágoras fue haciendo pruebas y fue probando relaciones matemáticas como dos tercios y se dio cuenta de que sonaba una quinta, que sería un sol en este caso con referencia al do. Con cuatro tercios sonaba una cuarta, que era un fa con referencia al do. Y de esta manera consiguió hacer la escala diatónica, que es esta de aquí. ¿Vale? Son puras relaciones matemáticas para entender el lenguaje. Bien, pero nos falta algo. Esta no es exactamente la escala que nosotros utilizamos hoy en día. La escala que nosotros utilizamos es la escala cromática, que está compuesta por 12 notas. ¿Vale? Son las mismas 7, son do, re, mi, fa, sol, la, si, pero con los semitonos. ¿Vale? Y esta, si os fijáis, viene a través de esta relación matemática. En una tenemos la afinación pitagórica, que viene de las relaciones directas del monocordio, de la cuerda, del mover esa placa. Y esta de aquí toma como referencia la octava, precisamente ese medio, y lo que hace es, a través de una fórmula matemática, una raíz doceava de 2 a su base, saca las relaciones para conseguir las 12 notas. Pero si os fijáis, esto no es perfecto, porque si nos vamos al sol, que es una relación de 3 medios, 1,5, lo que tenemos aquí es la raíz doceava de 2 a la 7. Es decir, 1,498 no es exactamente 1,5. Y de hecho, si nos vamos a la cuarta, que debería ser 1,3 periodo, tampoco es exactamente 1,3 periodo. Pero a veces hay que hacer sacrificios. ¿Vale? Y en este caso la música optó por hacer el sacrificio y todos los instrumentos que nosotros utilizamos ahora realmente están afinados con la afinación temperada esta que veis aquí, que no es perfecta. Es más, aquí han ganado las matemáticas a la música. Como era más cómodo poder entenderlo así, matemáticas 1, música 0 de momento. ¿Vale? Bien. Vale, perfecto. Por supuesto que esto no fueron mis primeras clases de música, porque si no hubiese aguantado. Esto digamos que fue cuando miré hacia atrás y vi, vale, la música viene de aquí. Lo primero que empecé a aprender cuando era un renacuajo, métrica, melodía y armonía. Vale, ¿qué es la métrica? La métrica, al fin y al cabo, son las notas y sus valores y son unas reglas. Nosotros, por ejemplo, podemos tener un compás de 4 tiempos y en ese compás de 4 tiempos podemos meter X notas con X valores, básicamente sumas. Si nosotros tenemos un compás de 4 tiempos, puedo meter una redonda que vale 4, o dos blancas que valen 2 cada una, o 4 negras, ¿vale? Básicamente vamos sumando, es como si tuviera un cesto que tiene X volumen
y me pueden entrar X frutas de X volúmenes. Igual me entra un melón con dos naranjas y tres plátanos. O me entran ocho naranjas con tres manzanas y 15 cerezas, lo que sea. ¿Vale? Pero al fin y al cabo es exactamente lo mismo. Es saber sumar y meter en un sitio o meter en otro. Perfecto. Definiciones que ayudan a entender la música, que son melodía y armonía, también tienen una especie de reglas, igual que un problema matemático. Nosotros podemos entender una melodía, esto puede ser una melodía, que no tiene mucho sentido, pero esto quizá nos puede sonar algo más natural, porque está basado en una escala, porque va cumpliendo unas reglas, y lo mismo con la armonía, que es igual que una melodía, pero con acordes. Entonces, podemos transmitir un estado menor, podemos transmitir algo más alegre, podemos tener una tensión, ¿vale? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es seguir unas reglas con un fin. Yo quiero transmitir algo más bien triste porque hoy estoy un poco meloso. Vale, pues sé que tengo unas reglas para poder transmitirlo. Es igual que cuando afrontamos un problema matemático. Hay un enunciado que nos ayuda a entender a dónde queremos llegar. Pues básicamente pasa lo mismo con la música. Perfecto. Y bueno, pues así fueron transcurriendo los años y al final pues lo que acabé fue básicamente entendiendo problemas matemáticos como estos que veis aquí, ¿vale? Partituras más fáciles o más complejas que siguen unas reglas. Bueno, pues aquí me dicen qué tono estoy, qué tempo tengo, qué notas tengo que meter en dónde. Y básicamente lo que hacía era resolver este tipo de problemas, pero con una peculiaridad con respecto a las matemáticas, y es que cada vez que resuelvo un problema de estos no tengo una solución exacta correcta. Es más, cada vez que resuelvo esto tengo una solución distinta, casi tengo infinitas posibilidades, y de hecho si tú vas a intentar resolver este problema lo harás parecido, pero no exactamente igual que a mí. ¿Vale? Este es el contrapunto quizá música-matemáticas, que no hay una perfección exacta. Bien, así transcurrieron mis años de estudio de teoría musical y empezaron a surgirme otras dudas, ¿vale? Dudas más bien técnicas. Y yo me preguntaba por qué, cuando iba con mi Walkman en aquellos tiempos, por qué este CD que hay una chica que ha cantado en Estados Unidos, la puedo oír yo aquí en los cascos, porque cuando llego a casa me pongo una cinta y suena por los altavoces. Conceptos que no terminaba de entender. Y yo, bueno, esto es música porque escucho la música de otros. Así que decidí intentar resolver estas dudas. Y para ello, pues, dije, bueno, me voy a meter una ingeniería. Volvemos a la aventura y a ver qué pasa. Y decidí meterme en telecomunicaciones, pues por el tema de señales. Digo, yo creo que esto va por aquí resolver algunas dudas. Bien, y realmente así fue. ¿Qué pasó cuando empecé a estudiar la ingeniería? Yo iba con mi mentalidad musical y básicamente lo primero que aprendí fue a pensar en la música como sonido. Y esto me cambió el chip totalmente, porque era una manera totalmente nueva de ver la música. ¿Qué es el sonido? Bueno, lo que sí que sé es que la música es sonido, pero no todo sonido es música. Me explico, yo si hago así en la mesa, no sé si lo oís, no sé, muy musical no es, pero un sonido es porque todos lo habéis oído, pero sí. Ordeno, digamos, esos golpes con una métrica, ya voy metiendo un orden, puede ser música, pero también es un sonido, ¿vale? Entonces la música es parte del sonido, está dentro del sonido. No todo sonido es música, pero sí que toda la música es sonido. Bueno, entendí eso. Y una de las primeras cosas que me encontré fue esta definición. El sonido es una onda de presión que se propaga por un medio elástico y cuyas frecuencias están comprendidas entre 20 hercios y 20 kilohercios. Bueno, así de primeras, sí, vale, bien, pero tampoco termina de entenderlo muy bien. Realmente hay 3-4 puntos en esta frase que son bastante naturales, que todos lo entendemos porque sí, ¿vale? Pero explicado de esa manera, no sé si se entiende tan bien. Vamos a hacer un análisis. Yo golpeo aquí y todos decís, mira, John está golpeando el atril. Vale, hasta ahí perfecto. ¿Qué está pasando aquí? Bien, que yo ejerzo una energía
con lo cual altero las moléculas que hay en el aire, que van llegando hasta vuestros oídos, hasta el hizo, oye, tú, como veis aquí en el dibujo, y os llegan hasta vuestros oídos. Y el oído lo que hace es transformar esta energía que yo he hecho sobre el atril, que se ha transformado en una onda acústica, en una señal eléctrica que el cerebro interpreta. Y dice, vale, John ha golpeado el atril, John me está hablando ahora mismo. ¿Qué es lo que sucede internamente en el oído? Suceden dos transformaciones. Llega la onda acústica al tímpano y entonces transforma esa energía, se transforma en mecánica porque se mueve, vibra, ¿vale? Entonces transformamos esa energía en mecánica y con unos huesecillos que transmiten esa energía hasta el oído interno, que hay una bolsa llena de líquido con unas células que también mueve ese líquido y las células transmiten, convierten, mejor dicho, esa energía mecánica en una señal eléctrica que nuestro cerebro interpreta. Y básicamente por cuestiones naturales, vosotros sabéis que yo os estoy hablando o que he golpeado un atril o que he tocado un piano. ¿Vale? Bien. Nos dice la frase, es una onda de presión, ¿vale?, que se propaga por un medio elástico, en este caso el aire. Lo mismo sucede cuando metemos el dedo en el agua, ahí podemos ver la onda. Pero normalmente no la escuchamos. ¿Por qué? Porque no está comprendida entre los 20 hercios y los 20 kilohercios. Básicamente, este rango de 20 hercios y 20 kilohercios lo que nos está diciendo es el oído qué tipo de ondas es capaz de escuchar. Ahora mismo aquí estamos rodeados de ondas. Están las ondas que echa el proyector para que veáis esto, están las ondas del wifi para poder ver unos vídeos del YouTube, están las ondas del wifi para que mandéis un WhatsApp a alguno que esté por ahí despistado, pero esas no las oímos. Ni las vemos. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene sus rangos. En el caso de la música, en el caso del sonido, 20 hercios, 20 kilohercios, básicamente determinado por el oído. Vale. Una vez llegaba a este punto, ya entendía más o menos qué estaba pasando, pero tampoco sabía muy bien qué estaba haciendo el micrófono. Podía entender que iba a ser algo parecido al oído, pero tampoco lo tenía claro del todo. Y entonces, aquí es donde entran otros matemáticos y otros físicos para precisamente imitar lo que hace el oído con un micrófono. Utilizan leyes del electromagnetismo, la ley de Faraday, la ley de Lenz, para poder básicamente hacer lo mismo que hace el oído, transformar la onda acústica en una onda mecánica y luego en una onda eléctrica. Exactamente igual que sucede en el cerebro. Os he traído un pequeño vídeo para que veáis más ilustrado esta idea. Cuando se quita la cubierta es cuando empieza el espectáculo. Un diagrama de plástico muy fino está unido a la bobina de cobre. En la base de la cápsula del micrófono hay un imán permanente que crea un campo magnético. Ese campo magnético es lo que le permite al micrófono transformar las ondas sonoras en corriente eléctrica. Entonces, los alambres que van unidos a la bobina transmiten la corriente eléctrica a los alambres que hay fuera de la cápsula en el mango del micrófono. Esos alambres son los que llevan la corriente hasta un amplificador. En resumen, el micrófono es una imitación muy inteligente de cómo el oído humano recoge el sonido. El sonido viaja en forma de onda. Mientras las ondas se mueven por el aire, crean variaciones de presión o vibraciones y desplazan el aire que hay a su alrededor. Cuando las ondas sonoras llegan al oído, hacen vibrar el tímpano y convierten las ondas en señales eléctricas que llegan hasta el cerebro para que éste las procese. Lo mismo pasa con el micrófono. El delgado diafragma de plástico con forma de cúpula recoge la presión de las ondas sonoras entrantes. Su movimiento concuerda con la intensidad y la frecuencia de cada onda sonora entrante. La bobina se mueve del mismo modo. Va de delante hacia atrás en el interior del campo magnético y ese movimiento genera una corriente eléctrica. El campo magnético creado por el imán permanente es la clave de la impresionante transformación del puro movimiento mecánico en corriente eléctrica. Según las leyes del electromagnetismo, cuando una bobina se mueve dentro de un campo magnético, induce, de forma automática, una corriente eléctrica. Bien, recapitulemos. Cuando las ondas sonoras llegan al diafragma, las bobinas empiezan a vibrar dentro del campo magnético. Y ese movimiento crea una señal eléctrica que tiene exactamente la misma frecuencia que la onda sonora original.
aunque entren millones de ondas sonoras. El diafragma reproduce cada uno de los sonidos fielmente. El tono varía según lo rápido que vibre la bobina, y eso depende de la frecuencia de las ondas sonoras entrantes. Un sonido de baja frecuencia, como el de una voz profunda, crea ondas que oscilan muy despacio. Así que el diafragma también se moverá muy despacio. En cambio, las ondas de un sonido agudo crearán oscilaciones a gran velocidad. Y de nuevo, el diafragma y la bobina llevarán el mismo ritmo. Pero la corriente eléctrica inducida en la bobina es muy débil y hay que amplificarla para que se convierta en un sonido audible. Vale. Bueno, habéis visto que es exactamente lo mismo. Onda acústica, la transformamos en mecánica y la transformamos en eléctrica. Vale, ya entendía por qué podía capturar la voz de esa chica que cantaba en el otro lado del continente. Bien, ¿por qué me estáis oyendo aquí por los altavoces? Básicamente por el mismo principio, pero al revés, ¿vale? Si nosotros movemos una bobina dentro de un campo magnético, generamos una corriente, ¿vale? Pero si metemos una corriente en una bobina, en un campo magnético con una bobina dentro, vamos a generar un movimiento. Básicamente es cómo funciona el altavoz, el proceso inverso al micrófono, el proceso inverso a cómo funciona el oído. Bien, ya sabemos cómo capturar, sabemos cómo reproducir, pero en algún sitio tendremos que guardar esa música, ¿no? Entonces, podemos ver que hay distintos soportes para hacer esto. Tenemos soportes analógicos, ya no se usan tanto como antaño, y soportes digitales, que son los que más utilizamos. Incluso el CD ya está prácticamente obsoleto. Vale, soportes analógicos. No me quiero meter en mucho detalle, pero básicamente trabajan bajo las mismas leyes, las de Faraday y las de Lenz, las del electromagnetismo. En el caso del cassette es una cinta magnética que podemos imantar, va cambiando de polarización y va guardando, digamos, esa señal. Y en el caso del vinilo son unos pequeños microsurcos, entonces cuando pasa la aguja se va moviendo, va pegando saltos, muchísimos saltos por segundo, y esas pequeñas variaciones las podemos transformar en electricidad. Simplemente quedaros con la idea general. En el caso del digital, el más usado hoy en día, lo que tenemos es otra ley, y hay otro matemático físico, ya veis que están por todos lados, el teorema de Nyquist y Shannon, que básicamente lo que hace es, vale, voy a convertir en ceros y unos estas señales. Entonces, nos va entrando la señal y lo que vamos haciendo es coger, vale, a ver qué valor tienes ahora, a ver qué tienes ahora, a ver qué tienes ahora, a ver qué tienes ahora. Y vamos consiguiendo señales de este tipo. Veis que ahí está la original y aquí tenemos unas digitalizadas. Pero ¿qué pasa? Que no son exactamente iguales. De hecho, son como muy cuadradotas. Realmente, cuando transformamos una señal analógica a digital, estamos perdiendo información. Ya por el mero hecho de transformar, perdemos información. Y aquí lo veis. Podemos perder más o podemos perder menos. Pero perdemos información. Lo bueno es que tenemos a matemáticos que han calculado frecuencias y bits para que esa pérdida no se note al oído. Entonces nosotros escuchamos una batería en una canción en nuestro teléfono y escuchamos la batería. No oímos nada digital, ningún ruido ni nada raro. Pero realmente hay una pérdida de bits. Básicamente, para que os hagáis una idea así muy rápida, veis que aquí pone muestreo a 8 bits, no sé si lo podéis leer, o muestreo a 16 bits. Veis que cuantos más bits, mejor definida está la señal. Básicamente lo podemos pensar así, si tenemos 8 bits, tenemos 8 valores para definir desde el valor máximo hasta el valor mínimo. De tal manera que si tenemos el valor máximo podría llamarse 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si vamos al siguiente sería 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Vale? Si tenemos 16 valores, tenemos mucho más rango para guardar esa señal. Y así vamos guardando ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, hasta que guardamos toda la canción. Bien. Vale. Adelantar. Básicamente, aquí voy a resumir mis 4 años de carrera, el proyecto. Y, bueno, me quedan 2 diapositivas. Vale, como veis, hemos hablado de la música, pero desde un lado muy técnico, casi no ha salido la palabra música. Desde el primer momento que os he dicho que vamos a pensar en la música como sonido, solo hemos hablado de señales, de la cojo aquí, la mando por allí, me la guardo.
Vale. Pues digamos que en mi cabeza también dije, oye, ¿qué pasa? Que la música se me está yendo de aquí. Y en cierta manera quise volver a retomar. Y esto coincidía con un cambio de gustos. Empezó a gustarme la música electrónica. Y había algo que también me hacía dudar. Y había otras preguntas que surgían en mi cabeza. Y era, ¿de dónde salen esos sonidos? Que eso no suena un piano, eso no suena una guitarra, no es una batería grabada. ¿De dónde salen estos sonidos que no son naturales? Así que dije, bueno, vamos a averiguar qué es lo que pasa ahí detrás. Y bueno, pues como antes han comentado, estudié, digamos, una carrera más de producción de audio, diseño de sonido y demás. Y como no, ahí también encontré matemáticas. Bien, hemos hecho un repaso por la teoría musical, ¿vale? Esas reglas para hacer que algo suene triste, contento, con una rítmica, con otra. Hemos cogido el audio, lo hemos guardado y somos capaces de sacarlo. Vale, pues ahí en medio hubo un iluminado, un matemático, un físico que dijo, vale, si yo puedo grabar esas señales eléctricas y luego reproducirlas, ¿por qué no puedo generar yo señales eléctricas y a ver cómo suenan? Y así nació el sintetizador. ¿Vale? Es básicamente un conjunto de circuitos que sacan señales en el rango audible, de 20 Hz a 20 kHz. Y esos son esos sonidos no naturales que oímos en la música electrónica y que cada vez oímos más. ¿Vale? Son básicamente sonidos generados a partir de señales. Como veis, los sintetizadores pueden tener mucha circuitería o pueden ser más simples. Y de hecho, nosotros lo vamos a simplificar hasta el punto de ver estos tres módulos y casi en concreto este de aquí, el VCO, que es un oscilador controlado por voltaje. ¿Qué hace este circuito? Básicamente genera señales, no sé si se ven muy bien ahí, bueno, hay señales seno, triangulares, cuadradas, y podemos elegir la frecuencia. ¿Vale? Esto que oís aquí es un seno, es una señal seno, tan frecuente en las matemáticas. Todos hemos utilizado senos, cosenos por todos lados. Pues bueno, así suena un seno. Concretamente este es un seno a 440 Hz, el diapasón con el que afinamos todo. ¿Vale? Ya ponemos por lo menos a ese ente abstracto dentro de las matemáticas. ¿Vale? Si lo ponemos en un rango, en una frecuencia, suena, lo oímos. Perfecto. Pero aquí pasa algo curioso. Si yo toco esa misma nota con el piano, ¿veis? Que es la misma nota, pero todos sabéis que estoy tocando un piano. ¿Y por qué sucede esto? Si es el mismo La, 440, esto es un seno y lo otro es un piano. Pues aquí sucede algo muy interesante, y es que el seno es el elemento, digamos, con el que se forman todos los sonidos. El seno, mira, lo vamos a ver en frecuencia, esto os va a aclarar. Aquí tenemos un ecualizador, lo veis ahí, ¿vale? Donde vemos las distintas frecuencias, el principio son los 20 Hz y el final son los 20 kHz. Por aquí estamos más agudos y más graves, ¿vale? Básicamente, cuando tocamos un seno, lo que vemos es solo una frecuencia. En este caso esta de aquí, que son 440 Hz. ¿Vale? Solo oímos esa frecuencia. Sin embargo, si tocamos el piano, un momento, veis que se excitan más frecuencias, hay como más senos por ahí rondando. Esto es pura física. Nosotros cuando tocamos un piano, lo que está pasando es que hay un martillo que golpea una cuerda que la hace vibrar. Vale, pues ese martillo tiene un material, la cuerda tiene otro material, y básicamente por la física de los materiales no suena solo un seno, suena a lo que suena la cuerda. Lo mismo que si tocamos un tambor, suena un tambor. Lo mismo que si soplamos, pasa el aire por un tubo. Entonces, lo que sí que podemos ver aquí es que a partir de senos podemos crear cualquier sonido. La suma de senos nos da cualquier sonido. Es el elemento básico para crear todo. Bien, en el VCO este que vemos aquí, vemos que se crean otras señales digitales
Hay una triangular, hay una cuadrada, diente de sierra, que son suma de senos. Y tengo un vídeo que ilustra esta idea, que me gustaría que veáis. De hecho, lo voy a pasar rápido. Vale, veis que hayan definido una función del seno de X, la vemos dibujada, perfecto. Y lo que vamos a hacer es ir sumando senos a ese seno con el doble de frecuencia. El seno de X más el seno de 2X más el de 3X. Vamos a ver qué sucede. Veis que va cambiando la forma final. Seno de 4X, seno de 5X. Y ahora va a jugar con las amplitudes de ese seno. A multiplicar por 0,5, por 0,33, por 0,25, 0,2 ahí arriba. Veis que este resultado final ya se parece más a un diente de sierra más que al seno. Hemos sumado distintos senos y hemos conseguido otras señales. Vale. Entonces, si volvemos aquí a la presentación, aquí tengo representadas tres señales. La primera es el seno, que como veis en frecuencia es simplemente una frecuencia, la que nosotros queramos. Y antes estaba tocando la 440, puede ser la que queramos, pero es solo una en el espectro frecuencial. La diente de sierra, que es la que acabamos de ver, tiene unas propiedades, y es la suma del seno fundamental más el seno de 2x, pero con la mitad de amplitud, más el seno de 3x, pero con un tercio de amplitud. Y así podríamos ir hasta el infinito. Y de esta manera dibujamos esa diente de sierra. La cuadrada... Bueno, aquí veis las reglas. Son la frecuencia que tocamos, ese seno, más los armónicos impares con una amplitud inversamente proporcional a su número de parcial. Es decir, citamos los impares 3, 5, 7, 9, 11, 13, y la amplitud va a ser 1 entre 3, 1 entre 5, 1 entre 7. ¿Vale? Y así se dibuja una onda cuadrada. Pero todo es suma de senos. Todo sonido viene a partir de senos. Interesante. Vale. Bueno, con esto ya os he metido unos cuantos datos. Hoy voy a relajar un poco. Como habéis visto, realmente en todo el camino que he ido recorriendo, en todos los estudios que he hecho, he tenido ese punto de vista musical, ¿vale? Pero en todos me he encontrado las matemáticas por detrás. Ya sea en forma de sumas, ya sea en forma de reglas, ya sea en forma de problemas, digamos, una forma más física, como las leyes del magnetismo, el seno, que por fin tenía sentido en mi vida, era algo que me tenía atormentado. Vale, y para mí ya era hora de poner todo esto en práctica y utilizar todos estos conocimientos para darle, digamos, un punto de vista más musical. Entonces me gustaría... simplemente abrir el programa este con el que me habéis visto trastear y vamos a jugar un poco con todos estos conceptos y vamos a intentar hacer algo medio musical, vamos a intentar utilizar los senos para crear otros sonidos, vamos a intentar grabar algo y vamos a poner todo esto un poco de una manera práctica, ¿vale? Que creo que ayudará a afianzar conceptos. Bueno, pues vamos a ver a qué suenan todas estas ondas. Vale, antes de nada, alguno de vosotros, este programa es, digamos, el Photoshop de la música, es una de las herramientas que se utiliza para hacer música. Hay distintos, este es el Ableton. ¿Alguno de vosotros conoce algún tipo de programas de estos para hacer música? ¿Vale? ¿Y lo utilizáis habitualmente e intentáis hacer música? Sí, bueno, hay algunas manos, ¿vale? Perfecto. ¿Hay por ahí alguno que insiste? ¿Bien? Perfecto. Bueno, pues ya te puedes marchar. No, no. Vale. Bien, lo que tenemos aquí básicamente son unas pistas. Bueno, yo ya he cargado algunas con algo de contenido. ¿Veis esta que pone sintetizador? Bueno, lo que tengo aquí abajo es un sintetizador, en este caso digital. Es una recreación del analógico que hemos visto antes. Tiene unos osciladores, tenemos unas ondas, hay unos filtros, ahora veremos qué es, y es básicamente para crear sonidos. Y es con el que he tocado antes el seno, maravilloso. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Bien, si veis aquí, me deja elegir, bueno, veis aquí que tenemos el seno, se ve bien, ¿no? ¿Vale? Ya veis que suena así como muy natural. Vale, voy a cambiar y voy a poner
una diente de sierra, veis que ya me pone muchos más armónicos. De hecho, voy a abrir el ecualizador para ver cómo suena. Y voy a bajar un poco. ¿Vale? Esto es una onda diente de sierra. ¿Vale? Como veis, suena mucho más alto y si os fijáis en el espectro frecuencial, veis que se excitan muchas más frecuencias, que hay muchos más senos. Sin embargo, si vuelvo a cambiar al seno, es simplemente uno. Si empezamos a sumar de estos, tenemos el otro sonido. Perfecto. Vamos a utilizar una cuadrada. Aquí tenemos todos los armónicos en pares, lo que hemos visto antes. ¿Cómo suena una onda cuadrada? Parecido a la triangular, pero no exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Vale? Venga, va, chicos. Y tenemos más cosas por aquí. Bueno, hay una triangular, como veis, excita menos armónicos, sonará menos, está entre el seno y la diente de sierra, está por ahí. Y hay otra que es muy curiosa, que pone aquí, que es noise, es ruido. Y esta, voy a bajar, lo que hace es excitar todas las frecuencias de una manera un poco con amplitudes random. Y lo que tenemos es ruido. ¿Vale? ¿Sí? Es ruido blanco este, ¿vale? Que también se utiliza para hacer música y de hecho ahora lo vamos a utilizar. Perfecto. Bien, aquí tengo unas pistas que he grabado. Hay una batería, una voz y un bajo. Y vamos a ver un poco lo que hemos hablado antes de soportes de grabación. En este caso es digital. En este tipo de entornos trabajamos todo en digital, lógicamente, estamos dentro de un ordenador. Y digamos que la mayoría de la música que escuchamos hoy en día pasa por, en algún momento, en estado digital. Es decir, que hay alguna pérdida en algún momento dado, seguro. Pero, aún así, nosotros... A ver... Escuchamos la batería y no suena a batería, totalmente. De hecho, si abro el loop de batería, es un loop que está ahí... Lo que vemos es esta forma de onda, que es una suma de millones de senos, y vemos que, por ejemplo, pues la caja, ahora que va a sonar, bueno, pues tiene más o menos este dibujo. Y es más, si nosotros hacemos zoom, lo que vamos a ver es que cuando se grabó esta caja hubo una pérdida. ¿Veis? Que realmente si hacemos zoom, vamos allá al meollo, está ese sampleo que hemos visto antes. Matemáticas por todo. Vale, tengo también un bajo, simplemente porque veáis las formas de onda. Este es un chorro, son frecuencias más graves y lo mismo. Si hacemos zoom, vemos que hay una pérdida de información. Y tengo una voz también. Workshop. Vale. Nada maravilloso, pero bueno, tenemos grabado una batería, un bajo y una voz. Y yo ahora aquí podría jugar con ellos, poner más cachos, menos, hacer una canción, subirla a YouTube, todos la podríais escuchar, perfecto. Bien, pero hay una cosa curiosa que no sé si alguno se lo ha preguntado ya, y es que cuando yo estaba tocando el piano, realmente... suena a piano, piano. Y dices, hostia, que he tenido que sumar muchos senos para conseguir que suene a piano y esto es algo totalmente digital. Esto ni suena ni... ¿vale? ¿Qué está sucediendo aquí? Que realmente hay otro elemento que está entrando en juego. Tenemos el sintetizador que crea sonidos desde cero y de hecho con un sintetizador podíamos recrear un piano o una guitarra. Pero hay buen trabajo ahí detrás, ¿vale? Para sumar senos, estudiar exactamente cómo reacciona la cuerda cuando le golpeo. Hay una manera que se utiliza, pero hay otra que es mucho más rápida. Y que es el sampler. ¿Qué nos permite esto? Mira, vamos a cargar uno. Voy a poner uno aquí. Esto nos permite coger un audio que ya tengamos grabado y poder tocarlo en el teclado. Entonces, voy a coger, por ejemplo, el bajo.
y lo voy a meter en este sampler. Vale. Bien, lo puedo tocar aquí. Voy a coger una nota suelta, por ejemplo. Y de una manera bastante más rápida, de tener que ponerme a estudiar cómo suena ese bajo, qué senos están influyendo ahí, bueno, me cojo ese cachito, yo ya me lo puedo grabar y lo puedo tocar. Y de tal manera que puedo tocar un bajo. Este es el otro elemento que tenemos por ahí en juego para hacer música. Vale. Pues ahora que ya sabemos un poquito de todo, vamos a intentar hacer un pequeño cachito de canción. Os pediré ayuda. Vamos a jugar con el sintetizador y voy a intentar recrear un ritmo, un bombo y una caja, por ejemplo, y vamos a ver qué proceso voy utilizando, ¿vale? Ahora mismo tengo el sintetizador, voy a tocar aquí, con el ruido este. Yo creo que de aquí un bombo va a estar difícil. Voy a volver al seno y de ahí vamos a intentar partir a ver qué sale. Bombo por aquí, supongo que igual más abajo. Bueno, podría ser. Hay una cosa que tampoco hemos hablado y es que yo ahora cuando toco este seno, yo pulso una nota y esto se queda aquí hasta que yo pare. Esto es un on-off, básicamente. Pero yo cuando toco un piano, esto tiene una duración. Yo sigo presionando, pero no está ahí arriba. De hecho, ya se ha acabado prácticamente la nota. Bueno, pues el sintetizador nos permite que no sea solo un on-off. Podemos jugar con estos controles. Y básicamente es una especie de amplificador que dice, vale, pasa la señal y apágamela aquí con este tiempo, con otro. Ahora, veis aquí el dibujo, lo tengo prácticamente con un on-off. Presiono y suelto. Pero nosotros cuando tocamos un bombo no se queda sonando eternamente. Es como si yo di un golpe aquí, esto no sigue sonando porque sí, ¿vale? Es un golpe percusivo. Entonces, vamos a intentar hacer algo más bien así y más bien grave. Bueno, vamos por válido. Vale, vamos a grabar. Aquí tenemos grabado, en este caso, en MIDI, no en audio. Ahora no vemos la señal de audio porque estamos en digital. Entonces tenemos dibujitos. Esto básicamente se ve donde yo he tocado cada nota, ¿no? Y lo bueno de esto es que como tampoco le he dado muy ajustado, pues lo voy a ajustar, que pago, estamos aquí en digital. Bueno, vamos por aceptable. Vale, vamos a ponerle una caja. Voy a duplicar esto. Y vamos a intentar hacer una caja, ¿vale? ¿Alguno se atrevería a decir qué forma de onda podría ser la mejor para intentar hacer una caja? Podría ser, pero hay una que nos facilitaría bastante el camino. Ruido, vamos con ruido. Vamos a jugar con el envelope. Vamos a hacerla más larga, más corta. Vamos a dejarla por aquí. A ver, un momento. Y vamos a grabar. Vale. Ajustamos. Bueno, más o menos tenemos una pseudo batería. Vale, vamos a intentar hacer una especie de pianito utilizando otras ondas más melódicas. Y en este caso voy a utilizar una sierra, por ejemplo, o una cuadrada. Voy
voy a intentar hacer algo más bien armónico y luego buscaremos una melodía. Esto tan percusivo, no sé si me sirve, voy a intentar hacer algo que dure más en el tiempo. No sé. Vamos a ir por aquí, vamos a ver, vamos a grabar algo. Bueno, una secuencia simple de acordes. Vale, y por último, vamos a hacer una melodía y la vamos a hacer entre todos, ¿vale? Os voy a pedir que en un momento peguéis un grito, tampoco os paséis, no sé si tengo permiso para ello, pero yo creo que sí. Vale, entonces, voy a grabar el grito, os diré la de tres. ¡Ah! Tampoco os paséis, que somos muchos, ¿eh? Y luego con esto lo meteremos en un sampler y vamos a hacer, a tratarlo como un instrumento, a ver qué pasa. Entonces, pido silencio y a la de tres damos un grito, ¿vale? Una, dos y tres. De hecho, ha saturado un poco, os habéis pasado. Venga, vamos a hacer otro. Vamos a gritar bajo, ¿vale? Venga, va. Una, dos y tres. Perfecto. Vale. Entonces, voy a coger esta grabación y la voy a meter en el mismo sampler de antes, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa. Aquí está vuestro grito. Vale, vamos a intentar hacer algo melódico aquí, a ver qué sale. Vale. Bien. No es ninguna maravilla, pero bueno, es algo. Vale, tenemos esto hasta ahora, ¿vale? Hemos grabado un sonido, lo hemos utilizado como melodía, intentando más o menos cuadrarlo con la armonía que teníamos del otro lado. Hemos generado sonidos a partir de ondas seno, hemos sumado senos. Bueno, hemos hecho un poco de todo lo que estábamos hablando antes, tiene una estructura rítmica, ¿vale? Digamos que todos esos conocimientos matemáticos que os estaba explicando antes, que uf, esto dónde va, esto por aquí, esto por allá, bueno, cogen sentido, ¿vale? Van cogiendo forma de una manera o de otra. Y hay una cosita más de la que os quiero hablar, ¿vale? ¿Sí? Sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. De hecho, bueno, luego os enseñaré un par de ejemplos. Es algo súper usual, realmente es algo muy usual hoy en día y muchos, gracias por el aporte, que mucha gente busca sonidos. Es lo bueno de tener esta tecnología tan avanzada que puedo grabar con el móvil, llego a casa, lo enchufo al ordenador, me lo pongo en un teclado, toco, que nos abre muchas puertas a la creatividad y de hecho esa va a ser la última parte de la charla. Vamos a hablar de todos estos conocimientos y cómo podemos utilizarlos de manera creativa, ¿vale? Ahora lo veremos. Voy a terminar con el último apunte más bien teórico y luego vamos a pasar a la parte más bien creativa, para qué sirven todos estos conceptos.
Desde luego que el poder grabar en el móvil nos permite hacer cosas como la que nos ha comentado el compañero, que salgo a la calle, grabo un coche y grabo a una señora paseando y grabo no sé qué y es una canción inspirada en mi ciudad, lo que sea, y de una manera muy sencilla, cosa que hace muy pocos años no podíamos hacer. Con una maleta, con el grabador, con la cinta, casi inviable. Hoy en día sí que podemos hacer todo eso y si entendemos un poquito lo que hay detrás, bueno, pues podemos hacer cosas tan fantásticas como esta. Vale, lo último que os quería comentar y muy, muy, muy brevemente es el tema de los efectos. Y veis que ahora suena así como todo muy condensado, muy... Cuando escuchamos una canción todo es bastante limpito, todo tiene su hueco frecuencial. Mucho se debe a los efectos y hay distintos tipos de efectos. Tenemos efectos de tiempo como un eco, ¿vale? Cuando estamos en una montaña y hacemos un eco, la repetición que tenemos, eso lo podemos, digamos, copiar. ¿Vale? En digital, un delay, que es lo mismo, pero con tiempos más cortos, y todavía con tiempos más cortos es la reverb. No sé si sabéis lo que es una reverb, es un concepto que, por el cual el oído sabe en qué espacio estamos, y ahora os estoy hablando, y lo primero que os llega es mi sonido directo, pero además mi sonido va rebotando con paredes y techos que también os llegan. Vosotros sabéis, vale, estoy en un aula de estos metros. No es lo mismo que si ahora estuviéramos en una iglesia y os estuviera hablando, que habría rebotes mucho más lejanos y vosotros sentiríais esa lejanía. Eso lo podemos recrear, de hecho es algo que se utiliza mucho en la música. Efectos de modulación, básicamente es utilizar otras señales, como senos, dientes de sierra, para modular cosas que suceden en el audio. Por ejemplo, podemos utilizar un seno para cambiar el volumen del audio. Entonces, cuando estamos hablando, puedo ir bajando un poco y luego voy otra vez subiendo hasta que luego voy bajando. ¿Vale? Podemos utilizar una señal para cambiar el volumen, ¿vale? Y otros muchos parámetros. Y por último, efectos basados en frecuencia. Si conocemos las frecuencias, podemos añadir frecuencias agudas, graves, para conseguir un resultado u otro. Sobre todo distorsiones y cosas así. Vale, pues para terminar nuestra fantástica canción, vamos a utilizar 4 efectitos para que veáis cómo ayuda a compactar todo. Vale, os voy a silenciar un poco, si me permitís. Bien, con el teclado este es como demasiado agudo. Vamos a ver, lo primero que está pasando aquí en frecuencia, hay como muchas frecuencias aquí mezcladas. Voy a quedarme con las que me interesen. Puedo jugar con estas frecuencias y en vez de ponerla en un punto voy a hacer que algo los vaya moviendo y me dé una sensación de movimiento. ¿Vale? Aquí tengo un efecto que me permite hacer eso. Y voy a utilizar, si veis aquí esto de shape, un seno para mover ese filtro. ¿Vale? Y puedo poner unos tiempos musicales. Aquí está semicorchea. Va cogiendo un poquito de movimiento. Voy a utilizar ahora unos efectos de tiempo. Voy a poner una reverb. Voy a simular que está en algún espacio, a ver qué pasa. ¿Veis que ahora parece que está en el eje, por ejemplo? Vale. Voy a hacer lo mismo con la caja, voy a intentar darle un poquito de algo. El ruido que está influenciando a todas las frecuencias, voy a quedarme con algunas que sean más parecidas a una caja. Puedo potenciar otras. A ponerle, por ejemplo, unas repeticiones para que tenga un poco de movimiento, con unos ecos, unos delays. Bueno,
si meterle o quitarlas directamente, pero bueno. Todo y de hecho voy a hacer el último truquito, voy a meterle unos hi-hats, voy a utilizar básicamente la misma caja, de hecho voy a dibujar las notas esta vez, vale, y para que veáis el tema de la creatividad, las opciones que nos da el poder trabajar en digital. Vale, yo le pongo aquí este sonido, que es el ruido, lo puedo hacer más corto, pero puedo jugar con parámetros para hacer que de alguna manera sea más natural. Vale, entonces podemos grabar esto, y nos da una sensación de que hay alguien detrás haciendo algo más humano. Sabiendo qué tocar, podemos conseguir esa expresión, ¿vale? Bien, creo que el tema lo dejaré aquí, no sé si llegará a alguna tienda. Vale. Bien, vamos a recapitular un poco. Hemos visto toda la teoría, hemos visto teoría musical, hemos visto teoría del sonido, hemos visto qué sucedía, qué, por dónde viaja, cómo se graba, hemos entendido cómo se crea y a partir de eso hemos podido ser creativos, hemos podido hacer cosas que hace muy poco tiempo no se podían hacer. Desde luego que todos podéis coger, abrir esto y sin tener idea podéis empezar a jugar y podéis empezar a, bueno, a ver qué pasa si muevo esto, a ver qué pasa si muevo lo otro. Pero desde luego que cuanto más sepáis de lo que está pasando por detrás, iréis más directos a conseguir una finalidad, más que solo jugar, que así se aprende también, por supuesto. Como veis, aquí tenemos de todo. Si sabemos de música, sabemos qué acordes tocar, sabemos la melodía más o menos dónde ponerla. Si sabemos de teoría de sonido, sabemos que podemos hacer un bombo con un seno, podemos hacer una caja con ruido blanco, podemos conseguir expresividad tocando un parámetro. Perfecto. Y vamos a ver ahora unos ejemplos de gente que sabe todo esto que hay detrás y lo utiliza de manera creativa. De hecho, bueno, tengo un ejemplo un poco con lo que nos decía el compañero. Hey, y'all got a cigarette? Que es un poco lo que acabamos de hacer. ¿Vale? Fuck off. Oh, 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 oh. Oh. Vale, como veis, él ha entendido la parte musical, ha creado una melodía, sabe cómo jugar con el sonido, qué frecuencias, cómo lo cojo, cómo lo meto, y ha hecho algo que podría estar en una tienda, este nos ha superado, ¿vale? Pero no solo es este camino de la producción que nos ofrece maneras más creativas, también en el mundo de los instrumentos. Como veis, esto se parece a un piano, pero esto no tiene nada de piano.
O sea, un piano es un martillo golpeando una cuerda. Y aquí no hay ni martillos ni cuerdas. Entonces, podemos darle formas distintas a estos instrumentos y crear nuevas maneras de expresarnos musicalmente. Aquí tengo otro ejemplo. De una especie de batería digital que no suena a batería, suena a los sonidos que él quiera ponerle, ¿vale? Podría ser un baterista de nuestros años, ¿no? Al final es un músico que desde luego es un virtuoso. Yo sé que él es un pianista muy bueno y encontró una mejor manera de expresarse que en vez de con el piano, con este instrumento. Perfecto. Este caso de aquí es alguien que utilizó todos estos conocimientos para crear unas máquinas para que gente que no sepa de música puede hacer música entre todos ellos juntos, ¿vale? Synchronize their rhythms and harmonize their notes instantly. Anyone can stroll up and mash together loops, songs, and samples. Oh my God. All sourced from popular music. Each of the 8 controllers has a unique musical function and different ways to affect the sounds. Fijaros aquí. Una canción clásica. Ahí dentro para que tú en este caso hace un scratch sin tener un plato, entiende lo que está sucediendo en el scratch y lo recrea de una manera digital y de hecho te lo pone fácil para que tú lo puedas hacer. Perfecto. Y el último ejemplo, no sé si conocéis el React Table. He tenido oportunidad de trabajar con esta gente que básicamente lo que han hecho es meter todos estos conceptos musicales que hemos hablado en una mesa táctil, vamos a llamarla así, con unos cubos que pones encima y básicamente, pues aquí ahora vais a ver, esto es una onda cuadrada, que le subes el volumen, le cambias la frecuencia, lo puedes juntar con un filtro, le puedes juntar con todo lo que hemos hablado en una mesa con cubos, como más bonito y más directo. ¿Veis que se ve hasta la forma de onda además? Una forma de onda cuadrada. Bajando la frecuencia, el filtro. ¿Ves? Entendiendo un poco, conectando todas estas piezas como hemos hecho nosotros, bueno, puedes empezar a crear algo más bien musical. Y hay senos, ya los reconocemos, ¿eh? Es un instrumento musical. Tú puedes hacer música con esto igual que con un piano, ¿vale? Solo que en vez de hacer de algo puramente físico, como es darle a dos piedras, como es poner una cuerda y tensarla y darle con una púa, viene de las matemáticas, ¿vale? Entonces ellos saben qué es una onda cuadrada, saben lo que es un seno, saben, lo ponen en cubos, y puedes ir juntando todos estos objetos y estás haciendo música. Es un instrumento musical. Es algo que genera música. Por lo tanto, es un instrumento musical. Por supuesto que nace de las matemáticas más que del mundo físico en sí. Pero como habéis visto, para entender todo esto, hemos tenido que entender también qué pasaba en el mundo físico. Así que, en cierta manera, todo está relacionado. Y, de hecho, este instrumento puede servir para hacer algo comercial. En este caso lo utiliza para hacer un remix de Rihanna.
Bien, interesante. Entonces, como veis, el entender todo esto que hay detrás, wow, nos abre unas puertas que antes ni imaginábamos. Y es importante, si queremos ser creativos, entender lo que hay detrás, porque si no, es difícil que unamos todos esos puntos. Vale, yo con esto os quería enseñar una última cosa, y yo ya he terminado mis estudios aquí con esta canción que he hecho con vosotros, ya he llegado a mi punto álgido. Me refiero, vale, cuando acabé de estudiar un poco y de entender este tipo de diseño sonido y vi que sabía muchas cosas, intenté ponerlas también en cierta manera en algún camino e intentar aportar mi parte creativa a todo esto también. Y creé un instrumento, he creado un instrumento que, por supuesto, la música necesita de la matemática, sin matemática esto no hubiera sido posible. Y básicamente es un instrumento que se controla a través del cuerpo. Mi punto de vista era, bueno, si la música tiene el poder de moverte, ¿por qué no utilizar el movimiento para crear música? ¿Vale? Así que intenté investigar por ahí y vi que tenía una herramienta que cada vez se está popularizando más. Esta que tengo aquí ya es vieja, es un Kinect, ¿vale? De la consola de Xbox. Y básicamente lo que hace este cacharrito es, me analiza el cuerpo, analiza la imagen y sabe dónde tengo las manos, dónde tengo la cabeza, dónde tengo las rodillas, dónde tengo cualquier parte del cuerpo y me lo da en matemática. Vale, ya me entiendo. Entonces cojo esa matemática que me da del cuerpo la cámara, la junto con la música y bueno, ahora os voy a enseñar lo que ha salido, ¿vale? Vale, entonces, lo que tenemos aquí es, pido un poquito de silencio, luego si queréis lo probáis, estamos aquí el tiempo que queráis. Bien, como todo instrumento tiene un punto de reposo, ¿vale? Nosotros si queremos tocar el piano lo tocamos, si no queremos, no lo queremos. Pues bueno, que esto también tenga ese punto de reposo. Y en este caso, yo después de varias pruebas decidí que lo mejor era los brazos abajo, ¿vale? Es como la inexpresividad, ¿no? O sea, estás aquí, al momento que te quieres expresar, ya mueves los brazos, ¿vale? Entonces, he hecho distintos instrumentos, ahora os enseñaré unos poquitos, y en los instrumentos más bien clásicos he intentado que en cierta manera funcionen como su propio instrumento, como un piano, ¿no? Entonces, este vamos a intentar tocarlo como si estuviéramos tocando un piano en cierta manera, ¿vale? ¿Qué controles tenemos aquí? Bueno, yo si subo esta mano tengo el volumen, y veis que va disparando más. Octava, ¿vale? Perfecto. Con esta mano tengo distintas octavas. Entonces con esto ya puedo recorrer todo el piano. Bien, pero todavía no me puedo expresar muy bien. Entonces, si subo aquí, tengo distintos acordes. Vale, perfecto, que por supuesto van a cambiar dependiendo de la nota que tenga. Perfecto. Y como veis, en este caso hay una nota que está sonando todo el rato. Por un problema de latencia que no va exactamente directo, entonces no puedo tocar y que sea muy natural, entonces lo hemos solventado así, ¿vale? Yo tengo esta nota, pero puedo jugar con ella, entonces puedo tener distintos patrones rítmicos o la puedo arpegiar, por ejemplo. ¿Vale? Entonces combinando todo esto, puedo tocar un piano. Thank you.
Muchas gracias. Bien, como veis, he podido tocar un piano, desde luego que no es un piano de verdad, pero es un piano, he tocado un piano, vosotros me habéis escuchado. Y hay unas cuantas reglas que he tenido en cuenta para que este piano suene bien. Algunas os las he explicado, pues el volumen, acordes, notas, hay una escala menor para que no meta la pata, ¿vale? No voy a meter la pata, no voy a tocar esa nota que no era, ¿vale? Porque ya la he filtrado y he utilizado las notas que yo quiero. De hecho, ahora estoy tocando una escala menor, podría poner una escala de jazz, improvisar con una banda, por ejemplo, ¿vale? O podría poner una escala, no sé, o unos acordes X y hacer unas armonías, lo que sea. Bien, por supuesto que esto tiene teoría musical detrás, tiene teoría del sonido y tiene matemáticas por todos lados. Me muevo, lo mando, y aquí lo transforma, coge el signo, coge la otra, coge, ¿vale? Y de esta manera consigo hacer sonar el piano. Y de hecho, ahora os voy a enseñar un par de instrumentos más, simplemente para que os hagáis un poco la idea de las posibilidades que tiene esto. Pero, bueno, básicamente pensar que este instrumento, a diferencia del piano, está pensado para que cualquier persona lo pueda tocar, ¿vale? Luego, si queréis, os invitaré, si alguno quiere tocarlo, y probar realmente que no necesitáis conceptos peores. Vosotros no necesitaríais saber de teoría musical, ni de matemática, ni de nada de lo que hay detrás para tocar este instrumento. Y esta fue, digamos, mi primera premisa, es decir, acercar la música a toda esa gente que no tiene esos conocimientos que tengo yo, ¿vale? Es, en cierta manera, mi manera de compartir todo eso que sé con algo tan natural como es el movimiento. Todo el mundo, casi todo el mundo, podemos movernos. Entonces la premisa es esa, ¿vale? Todos podemos movernos, voy a poner las cosas fáciles para que cualquier persona que se mueva adelante pueda tocar este instrumento. Igual una persona más tímida le sonará más bajito, otra más extrovertida pues le sonará más fuerte. Y desde luego que en 10 minutos tocando ya le habéis cogido más o menos el truco. Luego que os hagáis esta improvisación que he hecho yo, igual son unas horitas más, pero sí, o sea... Bien, os voy a poner un par de ejemplos simplemente porque veáis un poco las posibilidades. Bien, lo que tenemos aquí, esto es un estilo de música, en concreto house. Tenemos distintos keys, hay dubstep, hay un experimental, hay de todo. Y con un estilo musical lo que hemos hecho es, vale, un instrumento es un instrumento, es una guitarra, es un piano, es lo que sea. Pero cuando escuchamos un estilo está compuesto de distintos elementos. Y nosotros hemos utilizado tres para, digamos, representar ese estilo. En este caso, en el del house, tenemos unos ritmos, ¿vale? Estos son movimientos más aeróbicos, no son tan naturales como en un piano, ¿vale? Pero voy metiendo elementos, salto la caja, la reverb con menos, aquí tengo unos ritmos, ¿vale? Hacia arriba puedo crear una especie de subidón. No está puesto el filtro, no pasa nada. Y luego aquí, en esta mano, tengo unas congas. Bueno, básicamente bajo el mismo principio puedo tocar unas congas aquí, ¿vale? Lo que me interesa de aquí es... Y mientras uno está tocando la batería, metiendo ritmos y quitando, y ahora he dejado la batería sonando, otro puede estar tocando la parte melódica. En este caso aquí tenemos un sintetizador, ¿vale? Con unas ondas, una secuencia. El filtro y lo hago más seno, ¿veis? Que suena más chiquito, aquí le voy metiendo más frecuencia, ¿vale? Hacia adelante voy metiendo acordes, ¿vale? Siempre que bajo lo apago, ¿vale? Hacia aquí voy cambiando de notas, es la misma secuencia, pero con notas dentro de la misma escala. Y lo único que necesitamos aquí son efectos para intentar acoplar todo mejor, ¿vale? Unas repeticiones, voy a poder hacer una especie de subidón con reverb.
ya. Nos quedamos con los agudos, nos quedamos con los graves, ¿vale? Podemos metiendo elementos, podemos hacer una especie de subidón, con una reverb, con filtros. Os invito, si os ha gustado, a que os metáis en la página y veáis los demás kits. Hay desde modo director de orquesta, hay guitarras, hay... Sí, bueno, déjame que... Ahora os dejaré si queréis un tiempo para probar. Básicamente quiero terminar un poco con lo que ha sido la charla de hoy. Ya os dejaré preguntas, si queréis subir a tocar y demás. Simplemente hacer una pequeña recapitulación de todo esto que hemos aprendido. Habéis visto que esto, y ahora quien suba a probarlo, es algo súper natural, que todos lo vamos a poder tocar. Hemos visto cómo llegamos hasta aquí. Y todo esto con una pregunta que os he hecho al principio, una afirmación: ¿es la música igual a la matemática? No sé si tenéis una respuesta, no sé qué estaréis pensando. Supongo, espero, que al principio cuando os la he hecho hayáis pensado una cosa y que probablemente ahora estéis pensando otra. Y bueno, yo como conclusión simplemente deciros que, bueno, mi vida siempre ha estado ligada a la música y lo que me he encontrado ha sido que la matemática siempre ha estado detrás. Ha estado cuando empecé a estudiar música, está ahora que hago todo esto y supongo que seguirá ligada para el resto de los días. Muchas gracias. Ahora, de verdad... Bien, ahora vamos a hacerlo en un tono más informal. Soltar las dudas que tengáis, intentaré responder lo que pueda, si es que queréis preguntar cosas. Y quien se atreva, si no, a subir. Voy a esperar primero a ver si hay preguntas. Y si luego queréis pasar aquí a probar, yo no miro, ¿eh? Os podéis poner aquí. Ya. ¿Vale? ¿Preguntas? Venga, vamos. Vas. Hola. Hola, mi nombre es Bea. Estudio Derecho ya de aquí y en la Francisco Vitoria. Y yo sí que he grabado música, tengo un estudio de grabación muy casero en mi casa y utilizo otro programa que es Pro Tools, seguro sí. que lo conoces. Y yo tengo una duda porque ahora con este instrumento nuevo que has creado, que por cierto, muchísimas felicidades porque Gracias. Es fantástico, todos los sonidos que haces, que vienen a partir del piano, ¿eso lo has tenido que grabar antes con un piano o lo has hecho directamente con el sintetizador de ordenador? Vale, sí. Bueno, realmente... no todo desde el principio hasta el fin es trabajo mío. Por ejemplo, el piano, podría haberme puesto, yo tengo un piano en casa, podría haberme puesto a grabar cada tecla, cada nota, pero este piano suena también porque ya ha habido gente que se ha encargado de grabar un piano como Dios manda. De hecho, se ha encargado de grabarlo tocándolo muy, muy suave, muy suave, muy, un poquito más, un poquito más, para que tú puedas también coger, y con este piano digital, si yo toco la tecla así, va a sonar igual que si doy con el martillo en la cuerda así suave, y si le doy así, va a reaccionar igual. Por lo tanto, tiene mucha expresividad tener un piano así. Si lo hubiese intentado hacer con un sintetizador, probablemente todavía estaría intentando hacer un piano que sonase bien. Entonces, ya tenemos herramientas que nos facilitan eso. Yo ya tenía un piano que me compré en su día, que suena estupendamente bien, y lo he utilizado. Simplemente le he dado esa inteligencia. Le he dado, en vez de tener que tocar yo con las manos, pues cojo por aquí y le doy. Entonces, el sonido realmente viene de unas librerías que puedes comprar y, de hecho, encontrarás gratis en muchos sitios.
Bueno, hola, yo soy Maribel, estudio medicina y con tu presentación me ha recordado un poco al funcionamiento del cerebro. Ajá. Me explico. Hace tiempo, viendo una serie que se llama Black Mirror, ¿sí? Se me planteó la pregunta de si realmente existen los sentimientos o las emociones o no dejan de ser un conjunto de reacciones químicas y neurotransmisores que actúan en nuestro cerebro. Ajá. Entonces has dicho una frase que me ha llamado mucho la atención, que dice, nos da la sensación de que hay alguien detrás haciendo algo más humano. Y te quería preguntar, realmente no sé muy bien cómo formular la pregunta, ¿sí? Porque toda la expresividad y la emoción de la música, yo toco la guitarra, toco el piano, y siempre he intentado transmitir algo. Entonces, ¿dónde queda esa transmisión de sentimiento y de emoción cuando realmente son variables que se pueden manipular con un ordenador? Vale, vale. Bien, te has ido ahí... Esa es dura, ¿eh? No, vamos a ver. No, como todo... Esto casi es opinión personal, ¿no? Pero bueno, al final el mundo de las sensaciones es muy personal. Y lo que a ti te pueda transmitir una cosa, igual a mí no me transmite o me transmite más. No lo sé, igual tú ahora te pones a tocar la guitarra aquí y, no sé, igual a mí me haces llorar y a otro igual se va corriendo que le duele el oído, no lo sé. Entonces, sí que entiendo que es subjetivo, estamos hablando de algo subjetivo, pero hay cosas que son medianamente objetivas. Bueno, es para gente que está un poco en el mundillo. Si hablamos de música, bien, si yo con la secuencia, ¿os acordáis esa que he hecho con los hi-hats? Que he puesto 16 notas, ti, 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 ti. Es algo súper robótico, es algo muy ta, 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 ta. Pero he utilizado otro parámetro para que no suene tan robótico, que suene un poco más natural. Realmente, fijaros, mira, una buena analogía es lo de las ondas. Una onda analógica, veis que tiene algo como muy curvo, muy... Realmente en la naturaleza no encontramos cosas cuadradas como la onda digital, ¿no? Es algo como muy... Y precisamente el ejemplo que he hecho yo ha sido algo como muy cuadrado, ¿no? Pa, 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 pa. Pero le he dado algo humano. He movido yo un parámetro para darle algo que se mueva de una manera más natural, en cierta manera, más senoidal, vamos a decirlo así. Entonces, eso sí que es un juego que podemos encontrar para decir, vale, lo noto más natural. Pero claro, ya el extremo de a ti que te transmite, a mí que me transmite, creo que eso ya es personal. Yo podría poner esa brecha de, bueno, pues sí que hay unos puntos de, vale, pues hasta aquí me parece muy robótico y para aquí me parece natural, pero es que igual a otro eso le parece súper natural o eso le parece súper robótico hasta aquí. Entonces, es un poco pregunta con trampa, pero bueno, creo que alguna dudilla te puede despejar. Hola, soy Ana, estudio Derecho. Lo mío es también pura curiosidad. ¿Has probado estas cosas con, por ejemplo, voces humanas? Me imagino un coro o... Sí. ¿Qué tal? Sí, sí. De hecho, yo no, pero hay otra persona, un chico en Australia, que lo que hizo fue conectar un sistema similar a este a un órgano de iglesia, ¿vale? Entonces, una bailarina, digamos que más o menos tocaba un órgano en una iglesia, ¿vale? Es como, no sé, si le ponemos igual unas pinzas a un coro y cuando te mueves, pues aprieta más, aprieta menos y le hace cantar, bueno, podríamos hacer algo así, pero no. También hay librerías de coros, igual que la del piano, o la que me ha comentado tu compañera, y sí, he hecho algunas pruebas, no tengo ahora mismo nada aquí, pero es exactamente igual que el piano, igual que el bajo que hemos cogido y lo hemos ampliado, pues coges esas voces y venga, pues tócame un do, ponme cuatro voces de señor, cuatro de chica, y hay herramientas que me permiten jugar con coros, que nos permiten jugar con coros, y es ahora mismo relativamente sencillo. Buenos días, yo soy Álvaro, estudio a Derecho aquí también en la Francisco de Vitoria. Y está claro que desde el monocordio pitagórico hasta estas cosas raras que haces con las manos, hay un mundo, ¿no? Pero claro, sí que hay un elemento común. Entonces yo quería preguntarte, ¿qué hace a la música música? Uf. ¿Qué hace a la música música? Uf, supongo que eso es como la pregunta que os he hecho y esta me la devuelves, ¿no? Que tiene infinitas respuestas. ¿Qué hace a la música música? Bueno, creo que es una respuesta también personal, pero para mí la música... A diferencia del sonido,
lo que la diferencia realmente del sonido es que tiene un orden. Es el ejemplo que os he puesto antes, ¿no? Esto es música. No, pero si le ponemos un orden, pues ya no suena más musical. Y si aparte le añadimos pues, otro elemento, de esos sonidos hacemos música. Entonces, fijaros que aquí solo estoy jugando con la métrica, ni siquiera estoy metiendo melodías. Entonces, si lo resumimos al mínimo, quizá lo que hace a la música música son sonidos ordenados, ¿vale? Con cierto orden, con cierta coherencia. Creo que a partir de aquí podemos construir música más compleja o más sencilla. Pero bueno, creo que este podría ser un buen ejemplo. Quizá un golpe hacia el tuntón no lo podríamos considerar música, sí un sonido, pero si los empezamos a ordenar con cierto sentido, los podemos considerar música. Hola, buenas tardes. Soy Sergio Pereira y estudio arquitectura. A ver, mi pregunta no es una pregunta tan específica, es a lo mejor más de carácter vital, no sé si decirlo así, y es una pregunta que suelo hacer mucho a amigos míos músicos, intérpretes o compositores, y a ver si consigo explicarla correctamente. Yo como arquitecto, y cuando veo la obra de otros arquitectos que tienen un amplio conocimiento musical, noto una diferencia bastante notable en cómo se relacionan con el mundo y cómo llevan esa forma de pensar, cómo transforma a la música al cerebro y a la forma de relacionarte con la realidad, ¿no? Entonces, en función de eso, y también gracias a tu presentación, que ha sido como un ejemplo de esa transversalidad de la música en tu vida y en la creatividad y en todos los ámbitos de tu vida, me gustaría preguntarte o que nos explicaras de alguna forma, ya sea de un punto de vista más trascendental o más cotidiano, como tú quieras, cómo la música ha transformado tu vida y en qué aspectos ves tú que hace tu vida especial con respecto al resto de las personas que somos profanas en este ámbito. Vale. Bien, interesante. Bueno, realmente la música, como os he dicho al principio, no la elegí yo, sino que bueno, vino por algo casi más natural. Pues mis padres me empezaron a meter en clases, me ponían música, no había más que vinilo, estaba rodeado de instrumentos en casa. Bueno, supongo que fue algo natural para mí, pero sí que os puedo decir a día de hoy que sigo relacionado con la música. Es decir, que no ha habido un momento en el que haya dicho, hasta aquí. Desde luego he tenido altibajos, ha habido momentos que ya habéis visto que he pensado en la música más desde un punto de sonido, otros que me he puesto a jugar más con sonido, otros que me he puesto a tocar más el piano, vale, pero el hilo conductor, digamos, siempre ha sido la música. ¿Qué me hace especial? Bueno, a mí me hace especial el ser yo, igual que a ti te hace especial ser tú. Sí que podría destacar, por lo menos de mí, que no es ni mejor ni peor que otra persona, que yo he tocado dos lados, tengo la mente un poco dividida, tengo la mente de artista, de músico, pero también tengo esa mente analítica de ingeniero. Y creo que eso, por lo menos a mí, me ayuda a analizar un problema desde dos puntos de vista distintos, ¿vale? Puedo verlo desde un punto más artístico, vale, que no es sofá y no hago nada, no. O puedo ser más analítico, ¿no? Cojo el papel y ya voy tirando fórmulas y esto por aquí y esto por allá, pero... Entonces, por supuesto, esto es personal y, repito, no es ni mejor ni peor que nadie, pero si yo tuviera que destacar algo, quizá es esa dualidad, que puedo ver un problema desde esos dos puntos de vista. Hola, buenas, soy María, estudio traducción en Alicante. Y bueno, en principio, muchísimas gracias porque he estado 11 años en el conservatorio y nunca me han hablado de nada de esto. O sea, pienso que es una institución totalmente anclada en el clasicismo y que tirarse 11 años estudiando piano, estudiando cualquier cosa y no saber realmente cómo funciona lo que hay detrás de las notas o detrás de la partitura y todo eso me parece alucinante. Todo lo que nos ha comentado, que yo no tenía nada más ni idea. Entonces, por esa parte, muchas gracias. Y después, mi pregunta es bastante técnica. Yo después del conservatorio toco en un grupo y sobre todo es que, o sea, muchas veces cuando estamos a punto de tocar o lo que sea, nos dice el técnico de sonido,
tal, tener cuidado con los instrumentos, no sé qué, que no acoplen. ¿Qué hay detrás de ese, cuando un sonido, cuando un instrumento acopla, qué hay detrás? O sea, en la explicación física, ¿qué es lo que pasa? Vale, bueno, hay muchas razones, sí. Realmente, bueno, los técnicos también son muy suyos y tenemos que ir con paciencia, pero... Bueno, tú piensa que en un escenario, cuando subimos en un escenario, hay muchas cosas sucediendo, va a venir un público que ha pagado por ver ese show, hay nervios, es directo, las cosas pueden fallar, como a mí no me iba el teclado al principio de la charla, bueno, esto es así. Entonces, en el caso del... en el escenario pueden pasar muchas cosas, una es el acople, que por ejemplo puede suceder, si tienes una guitarra y un amplificador, puede ser que una señal se realimente con otra. Es decir, que tú estés sacando por un altavoz y estés metiendo por el micrófono, ¿vale? Entonces, sacas, metes, claro, estás creando ahí un feedback, una realimentación que suenan esos típicos... esos típicos pitidos de... Entonces, realmente, ese no es tu problema, ese es el problema del técnico, ¿vale? O sea, que tú vas ahí a hacer música y eso es lo que tú sabes hacer. El técnico... lo que sabe hacer es precisamente que tu música suene lo mejor posible. Entonces, no es tu problema que haya acoples o que no. Te puede dar unos consejos. Te puede decir, oye, mira, que es que tenemos este escenario que es muy pequeñito, vais a tocar 8 personas, entonces tener cuidado de poneros el micro enfocando hacia aquí para que no se metan de aquí, ¿vale? Pero es su deber darte esa información a ti, porque tú no conoces su sala, tú no conoces su equipamiento, tú no conoces... O puede ser que tú lleves algo de equipamiento, pero bueno, ahí es donde está ese, el dialogar. Pero sí que de ahí te quitaría culpa. O sea. Vale, es que te lo pregunto sobre todo, porque es que hemos tenido una serie de técnicos de sonido, ¿de cuánto queda? Bueno, esto pasa. Pero si nosotros no hacemos un conocimiento mínimo, pues intentamos... Sí, bueno, a ver, esto... Sí, o sea, nos ponemos... Es que hay muchísimos problemas que nos podríamos tirar aquí y otra hora me podría estar aquí hablando. Esto a lo mejor busca información, hay mucha información de esto, vais a encontrar en todos lados, seguro en YouTube alguno habrá hecho un tutorial. Bienvenidos a YouTubers aquí. Seguro que encontráis algo, o sea... Te animo a que invites, pero también te animo a que sepas hasta dónde es tu trabajo. Perfecto que sepas de más, porque eso que te llevas... pero también que le eches también la bronca al técnico. Tanto Gonzalo como yo, a que nos sentíamos un poco como infantes, sino infantes como jóvenes, ¿no? Ante lo que se aproximaba en este fin de semana, porque no somos duchos en las materias, porque queríamos meternos en el mundo de la matemática, lo hicimos, en el mundo de la geometría, la belleza, lo hicimos, en la parte del universo y también en la parte de la música, ¿no? Nos gusta seguramente todo lo que tiene que ver con las cuatro ciencias, pero no conocemos ninguna y por tanto intentábamos mirar con los ojos de niño. Y yo, hay una cosa que me ha hecho gracia, porque fíjate las cosas que a veces se quedan en la mente, ¿no? En sexto de GB, supongo que será sexto de primaria, ¿no? Todavía lo mismo, teníamos clase de música y con los amigos del colegio de antaño, es decir, cuando teníamos 12, 13 años, todavía nos acordamos de la definición de música, le decimos juntos cuando nos vemos 20 años después. Y es que nuestra profesora siempre nos decía, la música es el arte de combinar los sonidos y el tiempo con el fin de expresar los sentimientos del alma. Y desde entonces se nos quedó grabado. Wow. En ese sentido, es una de las pocas cosas que siempre hemos mantenido aquí. Pero claro, la forma de expresar esto puede ser por tantos caminos, por tantas cosas.
oía algunos graves y me acordaba de la carta de ajuste. Hablabas del Walkman y me acordaba de que yo precisamente pensaba lo mismo, siempre he pensado, ¿qué magia es esta? ¿No? De que de repente, a mí que me encantan los vinilos, ¿cómo es posible observar, ¿no? Cómo una cosa que primero es lisa, cuando empieza a sonar, pum, pam, pam, va dejando... O sea, hay una magia detrás de la música que nunca he terminado de comprender, que creo que también es la misma magia de lo que hay detrás del universo, detrás de lo que no se ve, que a mí personalmente me cuesta. Y por haber intentado comprenderlo un poco más, por haber recibido esas respuestas, personalmente te lo agradezco mucho. Personalmente te felicito por la exposición, por la trayectoria que estás llevando y por haber dado el paso de generar algo como esto. Me parece que es, el, o sea, es la demostración de lo que es la pasión, el trabajo, bien, y el esfuerzo y la recompensa de las cosas bien hechas. Y yo creo que por lo que se ha visto aquí, estamos encantados y ha sido un acierto al 100% el que nos acompañes aquí para cerrar este fin de semana. Así que, John, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.